Bueno, estamos un poco acostumbrados en este país a ver borrachos por todos lados, ¿no? Pero a ver borrachos con su uniforme de trabajo y en el lugar de trabajo, pues esto no es tan común. Vea usted lo que pasó ahí en estas calles, en donde la temporada de fin de año invitó, la misma temporada, invitó a la gente a echarse unos tragos. Las autoridades son las encargadas de velar por el orden, sobre todo que se haga en lugares adecuados y evitar la conducción de vehículos bajo los efectos del licor. Pero en este caso, quien requirió de auxilio fue un agente de la Policía Nacional Civil. El agente que va ahí midiendo la calle. ¿Cuánto medirá para acá? ¿Cuánto mide para allá? Vamos a ver, ahora hagámoslo para otro lado. Bueno, ahí está. Con todo y el uniforme, se le captó en el momento que salía de una cantina. ¿En dónde? Zona 19. En evidente estado etílico. En el video se ve como otro elemento de la seguridad pública lo custodia, debido a que incluso pues, tiene dificultad para caminar. Si lo suelta, se cae. Ahora el elemento policial deberá responder ante la inspectoría por la falta cometida, ya que los servidores públicos no pueden incurrir en este tipo de acciones según reglamento. Ya hay un comunicado que ha emitido la Policía Nacional Civil en donde hace saber a la población que se sancionará a este agente, por supuesto. Ningún servidor público puede echarse los tragos en servicio. ¿Por qué pasa esto? Tampoco los servidores privados, señores. No, tampoco. No es posible hacerlo en servicio, en el trabajo. Ahí está. Las cosas en su lugar, cada cosa cuando corresponde.